Todo comenzó una mañana de septiembre cuando niños y niñas de 3 años, llenos de ilusión, comenzaron una nueva y gran aventura en el Colegio Algazara. El infantil de 3 años nos esperaba la señora Elena, con los brazos abiertos. Ella nos enseñó a ser buena amiga y compañera. Recuerdo esas primeras semanas de colegio. Alex estaba solo y al verlo le pregunté si quería ser mi amigo. Respondió que sí y hasta el día de hoy lo seguimos siendo. En infantil también nos esperaba la señora Pili, que nos ha acompañado hasta este último año. Olga fue nuestra señora en 4 años de infantil. Con ella aprendimos a ser ordenados. Andrés, ¿te acuerdas cuando hacíamos muñecos de Angry Birds con la plastilina? Es verdad, nos encantaba hacer muñecos de Angry Birds, como estos. Además, no podíamos olvidar la llegada de Nacho y David. No había pasado ni un día desde que se hicieron amigos de toda la clase. Cuando pasamos infantil de 5 años, nuestro profesor Antonio se convirtió en alguien muy especial para nosotros. Con él aprendimos a jugar todos juntos. Aún nos acordamos del compañerismo con el que trabajábamos y lo divertido que era jugar un pilla-pilla. Pero en nuestro paso por infantil no podemos olvidar a la señora Alicia. Con ella aprendimos a cantar y a respetarnos mutuamente. Choco chocolala, choco chocotete, chocolate, chocolate. ¡Hola, Raúl! ¡Hola, Sergio! Oye, Raúl, ¿sabes que son muchos los recuerdos que guardamos de infantil? ¿Te acuerdas cuando jugábamos a cortarnos el pelo? ¿En serio? ¿Aún te acuerdas? Pensé que era el único. Y pensar que todo aquello ocurrió con una simple manualidad. Recuerdo más y mil recuerdos como ese tan agradable. Cuando pasó la primaria todo fue genial porque nos esperaba un gran profesor, el profe Fran, que además está detrás de la cámara. En segundo conocimos al profe Juanmi, que nos enseñó muchos juegos y nos los pasamos muy bien. No nos podemos olvidar que en primero y segundo llegaron nuestros compañeros Daniela y Anthony, que enseguida se hicieron amigos de toda la clase. Tras cursar primero y segundo de primaria con el profe Fran, llegamos a tercero, que disfrutamos con el profe Israel, que entre otras cosas nos ha enseñado a tocar la flauta, que nos encanta. En tercero de primaria conocimos al profe Sebastián, que nos ha acompañado hasta sexto, con nuestras queridas matemáticas. Al pasar a cuarto de primaria descubrimos que nuestra tutora sería la señora Yolanda Muñoz. Con ellas aprendíamos de una forma muy divertida. Aprendíamos los temas con canciones y jugábamos al trenecito. ¡Nos encantan los Minimoons! Mija, en cuarto conocimos al profe Leo. Hemos sido muy afortunados en conocer este idioma en nuestro colegio. Sí, sí. También queremos agradecer a nuestra señora Yolanda Pescador, nuestra actual señora de inglés. Hemos aprendido a hacer unos speakings muy originales. Y por cierto, palito de fresa, thank you. En quinto disfrutamos de la señora Ana. Con ella hemos aprendido mucho vocabulario y que todos tenemos los mismos derechos. Pero no puedo olvidar, aparte de nuestros profesores, a nuestra nueva compañera Ámbar. Para nuestro último curso en el colegio nos esperaba una nueva tutora, la señora Luisa. Con ella hemos seguido madurando y creciendo y hemos aprendido a disfrutar de la música. No nos olvidaremos del concierto que dimos en Navidad y de la excursión tan divertida en el Parque de la Ciencia. Además, en sexto hemos tenido la suerte de poder disfrutar de las clases de francés con la señora Esperanza. ¡Merci! No nos podemos olvidar de la señora Laura, que aunque estuvo un poco tiempo, la queríamos recordar en un día tan especial como hoy. Y también al profe Anasis, que porque las ciencias en inglés han sido muy divertidas con él. ¡Awesome! ¡Nunca te olvidaremos, Alda!